Pero Putin tiene la facilidad de bajar al común de nosotros la economía, que es una ciencia social, pero exacta, ¿sí? Es muy social, pero muy exacta, y que 2 más 2, 4. No da, el papel no aguanta 3. 2 más 2 es 4. Ahora, después el hombre está en el centro del esfuerzo económico, está el hombre, por supuesto. Pero 2 más 2 es 4. Agustín, yo me equivoco, buenos días. Nacho saluda, ¿qué tal? Buen día, Nacho, ¿qué tal? Efectivamente, es el hombre el que termina diluyendo la exactitud, digamos, precisamente en la presencia del hombre. Pero Qué bueno. buen término ese, diluyendo la exactitud. Sí, pero por más que intente, finalmente esa cuenta le va a dar, cuando haga los números y después haga la famosa línea, le Los va a dar cuenta. números son los números, son como de, efectivamente, sí, eso es Agustín, clarísimo. como hace siempre, te pido este nombre, que a vos no te cuesta nada. Pásame el limpio, el 7,7. Mira, ahora que estoy hablando con vos, apareció en todos los portales que otra vez, esa foto, ya, a mí se me da vergüenza ajena. Massa con la titular una de las funcionarias del fondo, la famosa foto que se va cambiando de ropa y está con el mismo traje, renegociando una y otra vez la fondo. El fondo dijo, bueno, vamos a bancar a otro muchacho porque si no es un despelote, pero otra vez renegociando las metas. Sí. Nada, en realidad, la verdad es que el papel que hace el fondo es lamentable, y hay que decirlo, ¿no? Realmente, este staff técnico del fondo se mete en esto porque también, de alguna forma, lo que quiere es salvar su propio pellejo, ¿no? Pero francamente, es increíble. Vos ten en cuenta que habla de la inflación de 7,7 y los números de este mes apuntan, ya están apuntando a ser probablemente en el mismo nivel, más bien peores a ese nivel, ¿eh? Claro, las famosas primeras 2 semanas de abril parece que vienen muy, muy calientes en materia de incremento de precios, ¿no, Martín? Efectivamente, y lo notable es que Agustín, te mantiene, que te bautice. abril tendría que ser ya de desaceleración, ¿no? Ya tendría que haber nota, no, para nada. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque estamos teniendo el impacto de la sobreemisión monetaria de los meses pasados. Acá están festejando el dólar soja 3, y el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Como se trata de un banco central sin ningún tipo ya de recursos, todas estas medidas son emisión pura de papelitos. Todas, todas. Por supuesto que lo de papel es una figura, ¿no? Puede ser digitalmente, pero el hecho es que hay una expansión de la cantidad de dinero que se refleja inmediatamente en una caída del valor del dinero, lo que es lo mismo que es aumento de precios. En paralelo a esto, la caída progresiva de la demanda de dinero. La gente cada vez se desprende del dinero más rápido, porque sabe que se le derrite en el bolsillo como un helado. Entonces, ¿cuál es el sentido? Al aumentar la velocidad con que se desprende el dinero, cada vez circula más rápido, aumenta la velocidad de circulación, hace las veces de una emisión monetaria. Es como que la gente empezara a emitir dinero, ¿entendés? Entonces, Qué buena explicación. el efecto es compuesto ya. Y si todo esto lo iluminamos con un aumento descomunal de la deuda cuasifiscal, ¿no? La deuda cuasifiscal que representa ya más de 3 veces el circulante en poder del público. ¿Cuál es esa? Explicar a la gente cuál es la cuasi fiscal, por favor, Agustín. ¿Cuál es la cuasi fiscal? Claro, en realidad el Banco Central ha emitido mucho más de lo que traduce la famosa base monetaria. En realidad, lo que hizo el Banco Central fue emitió muchísimo más y capturó parte de eso ofreciéndole a los bancos: denme la plata, denme esa plata que ustedes tienen y
yo les doy a cambio de esto estos papeles, estos bonos, que implican una tasa de interés. Esos son, por ejemplo, las medidas de liquidez, ese es un ejemplo. Exactamente, las LELIC. Las LELIC son, en definitiva, una suerte de bonos, pero son bonos del Banco Central en este caso. También toma plata por vía de operaciones de pase. Toma plata de los bancos a 1 y a 7 días, también, aparte de las LELIC. Toda esa deuda del Banco Central fue una manera de que ese dinero no estuviera circulando entre la gente. Ahora bien, cuando llegás al nivel escandaloso de deuda clasifical que tenemos hoy, ocurre que el devengamiento de los intereses de esa deuda, vos tenés que pagar intereses, porque por eso te dejan la plata, si no, no te la dejarían. Claro. Ese devengamiento de intereses supera los 40 mil millones de dólares anuales, el equivalente a, ¿no?, a 40 mil millones de dólares anuales. Es en pesos, pero ya representa prácticamente un crédito del Fondo Monetario Internacional, pero por año. Entonces, la única alternativa que le queda al central es lograr la renovación de lo que va venciendo, sí o sí, porque si no, eso se volcara a la calle, bueno, directamente ahí sí, ardemos inmediatamente en hiperinflación. Por último, está el papel de la indexación natural de la economía que se está viviendo. Ya prácticamente no van quedando contratos que de una u otra forma no contemplen la indexación. Lo curioso es que en realidad en la Argentina formalmente estaba prohibida la indexación, formalmente, cosa que igual nunca podía resistir eso a la realidad de que si no la gente se funda haciendo contratos. Entonces la única manera de zafar de eso es indexando. El propio gobierno terminó indexando aún más la economía con la cantidad de deuda indexada que ha colocado, la cantidad de bonos que son indexados por inflación y por dólar. Con lo cual, pasás a tener los tres componentes que han tenido todas las hiperinflaciones. Y la realidad, lo que quiero terminar, digamos, justamente haciendo reflexionar, es que hoy el ingreso en hiperinflación ya es una cuestión simplemente de tiempo, pero lamentablemente ya están dadas todas las condiciones para caer en ella. Por supuesto, lo que nos falta ahora es simplemente una cuestión de aceleración, pero no de ausencia de condiciones técnicas para caer en hiperinflación. Quiero decir una cosa. El doctor Agustín Monteverde me explicó no hace mucho tiempo, tal vez este año o fines del pasado, técnicamente, académicamente nos explicó qué debía pasar para una hiper. Nos explicó esto que recién explicó brillantemente y dijo, este hecho, hay un desencadenante, la gente tiene todos estos hechos diarios y espera una cosa aún peor. Claro, yo creo que ahora estamos, Agustín, fue genial lo que explicaste, y yo creo que estamos ante la antesala de ese hecho aún peor que la gente percibe o presiente, y estaríamos casi en las puertas, porque es verdad, es cuando hablan de las calles llenas de muertos, llenas de sangre, aparece el Chivo Rossi que dice que la pobreza se va a duplicar, con lo cual yo digo, si se duplica la pobreza, corregime, yo no soy muy bueno, me esforzaba y no me la llevaba, pero no soy muy bueno en matemática, no soy brillante, si se duplica la inflación tenemos el 100% de la pobreza y el 100% de pobres, porque estamos al 50%. El Chivo dijo que se va a duplicar con otro gobierno. Además, según la pintura, los cuadros que hace el INDEC, estamos no alcanzamos el 50, teóricamente estamos unos 10 puntos más abajo, digamos, ¿no? La realidad es que es pintura eso, ¿no? Es pintura, pero de la mala, ¿eh? Es un dibujo absoluto. Es mucho más. Mirá, partiendo solamente de la base ya de, vos ten en cuenta esto, la ridiculez de los niveles de lo que llaman las canastas básicas alimentarias, que es la que fija el nivel de indigencia, y de la canasta básica total, que es la que fija el nivel de pobreza. Si
si para el INDEC alguien que gana 85.000 pesos es poco menos que rico, es bueno, entonces ya estamos complicados. Eso lo en la semana escuché que una pechuga de pollo, una pechuga sale una luca. Una pechuga y un kilo de pollo sale 2,000 o 3,000 mangos. Un kilo de pollo, 2,000, 3,000 y más. O sea, digo, los que trabajamos todo el tiempo, ya somos pobres, no podemos acceder a nada. El famoso este concepto del pan consumismo, es decir, no podemos comprar, no hay crédito hipotecario, no hay crédito prendario, no podemos hacer turismo, vamos y compramos comida. Ya tampoco accedemos, tenemos que ir a hacer unas marcas y laburamos todo el día. La clase media está cada día más desesperada. Vos sabés que, Nacho, que es común que la gente le pregunte a los economistas, y bueno, y doctor, ¿y cuándo explota? ¿Cuándo explota? Yo realmente mi respuesta es, ¿pero cómo? No se dio cuenta, está toda la semana se ve una explosión. Sí, toda la semana explotó, está saliendo una bomba. ¿Qué necesitamos más? ¿Qué es lo que creen que es un estallido? ¿Que viene un avión y que nos tiene una bomba? No, no es eso. Es que estamos con explosiones en cadena todas las semanas. ¿Y cuántas semanas ya llevamos con explosiones todas las semanas? Sí. Y bueno, no lo puedo conocer muy bien porque tu tarea de producción es todos los días, pero la gente que produce, toda la cadena de valor argentina está alterada porque no hay repuestos. Discontinúan productos para poder fabricar los productos nuevos. Hay áreas completas que están sin insumos porque no hay dólares. Se están paralizando muchas industrias, por ejemplo, esta semana los gigantes Nike y Adidas paralizaron las plantas porque no tienen insumos. Yo digo, eso pasa en la trinchera que vos conocés, lo que producen todos los días. Yo no sé cómo hacen para seguir adelante, la verdad. Imagínate cómo se complica la realidad del ciudadano común, ¿no? Porque yo te cuento un caso. El auto de mi mujer tuvo un problemita. Por suerte, era una cosa que era resolverlo con una... Se resolvió muy fácil, digamos, ¿no? Unos no hay carbones, repuestos. Yo dije que no hay repuestos. Si había que buscar el repuesto, se queda meses sin funcionar meses. El auto. Claro, meses. Pero no puede importar. Exactamente. Y perdón, y si los muchachos estos siguieran en la proyección, creo que sería décadas, porque no sé si notarán que cada vez las restricciones son mayores. Entonces, sí. No es que hay una expectativa, la única expectativa de que se levanten las restricciones es que se vayan. Este es el tema. Agustín, me quedan 2 minutos y te quiero preguntar esto. ¿Por qué? Ayer dijo la vocera que la tendencia a la baja, creo que también lo dijo Tombolini, le echó la culpa a los chinos. La pregunta es, ¿por qué no va a cesar el incremento de precios? Técnicamente, explícamelo. Me quedan 2 minutos, porque yo, los tipos te dicen eso, el día que te dicen 7,7, dicen que la tendencia, entonces me toma de idiota. Si yo veo en que primer no es lugar, así. Porque tenés la inercia, más que inercia, la aceleración metida de todos los meses anteriores, semanas anteriores, está recién produciéndose el impacto de la sobreexpansión de dinero que ha habido. La economía se está dando cuenta ahora en qué medida nos engañaron, nos defraudaron, porque generar inflación es estafar a la gente, robar, es literalmente robar, en qué medida han utilizado al Banco Central simplemente para estafar a la gente. Y esto tiene un recorrido al alza porque todos los meses anteriores cada vez fue peor. O sea, esto, aunque pararan hoy, no lo logran hacer. Hay otro motivo, además, que es el tema que yo hablaba antes de la deuda cuasifiscal. Empieza a ser una fuente autónoma de inflación. Es decir, empezó por la sobreexpansión de dinero para pagar la cuenta del gasto, de la orgía de gasto estatal. Empieza así, pero cuando alcanza los niveles que habíamos visto, toma vida propia. Se comporta en forma autónoma. Ya, aunque vos pararas el gasto estatal de golpe, ese devengamiento de intereses te estaría produciendo inflación igual. Entonces, realmente es la verdad es que con los números de ayer,
con números de antes también, pero ya con los de ayer, que fueron realmente escandalosos para las promesas efectuadas en su momento por todo el equipo económico, ¿no? En un país normal habría renunciado del primero al último integrante de la cartera económica. Claro, bacano. Del primero al último. Comenzando por el cachafaz que nombraste, sí. más todo el equipo, porque son realmente unos estafadores de la fe pública, ¿sí? Son un conjunto de estafadores de la fe pública. Adoptivo. Pero bueno, en la Argentina. Brillante como siempre tu explicación, tu paciencia y tu gentileza con nosotros. Buen fin de semana. Te seguimos siempre la Fundación Brillante con sus números, que además fue premiada, con sus estimaciones de inflación y el resto de los fundamentos argentinos. Un fuerte abrazo, buen fin de semana y gracias como siempre. Encantado, Nacho, un fuerte abrazo y saludos a todos. El doctor Agustín Monteverde, economista de la Fundación Libertad y Progreso.